3, 2, 1, go! Después de este cardíaco set de Winners Final entre Johnny Ramone y Eren, un increíble combate entre Sheik y Wolf, se fue hasta 5 juegos. Ahora tenemos a Lenguitas desde la ciudad vecina de Celaya contra Aero, este nuevo Joker recién formado. Maestro Aero, y entra con ese Nairbacker. Disculpen a ese comentarista que todavía no sabe todos los ataques de Joker, pero vaya que le pegó con tú. Se tiene que cuidar muy. Vegeta tiene que estar muy inteligente, hacer uso de sus proyectiles para hacer distancia, tener una distancia considerable contra Joker cuando este tiene Arsene principalmente. Y viene la patada de Mula, esta patada asesina. Faltaba un poco más de daño a Aero. Cuidado ahí con el C4. Nada de concretarlo. Y en el backer de Snake. Y esto está ya dos stocks. Una ligera ventaja de parte de Aero. Un poco más de daño que tiene Snake. Ya está casi parejo. Uy, el C4 peligrosísimo en el centro de Pokémon Stadium. Uy, viene ahí usando Aero las granadas en contra de su propietario. Cuidado ahí, le hacía el agarre dormilón. Arsene está en la cancha. Arsene peligrosísimo. Muy bien, Lenguitas haciendo, espaciando muy bien a Joker, pero entró dos veces y ya le hizo 97 de daño. Muy bien, desquitándose un poco ahí con el downer. Cuidado ahí, C4 y se va. Muy bien, Lenguitas ahí con esa explosión de la nada. Patada para más placer, 16 de daño. Por ahí condicionando un poco con sus granadas, las explosiones ahí. Y toma el stock de Lenguitas. Lenguitas tiene una ligera ventaja de 35%. Ya los dos personajes en su último stock. Y viene el dash attack de Lenguitas. Muy bien ahí, queriendo leer la reacción de Aero con ese upper. Lenguitas con mucho cuidado, delicadeza, con ese dash attack bien meditado, condicionando la llegada de Aero con sus proyectiles. Aero ya está en el escenario, Arsene se va y viene esta parte difícil. Lenguitas tiene Aero ya contra las cuerdas. Aero intenta recuperarse con los combos. 74-75% dash attack sorpresivo y ahí condicionando una vez más. Podría matarlo con ese Optil que pega durísimo el Snake. La granada explota justo en medio de los dos. Uy, esto ya iba a ser el kill. Tenía ese C4. Muy bien, Aero. Alcanza a esquivar. Solo para después ser capturado por Snake y tomar un susto con este Optil. Esto va 1-0. Recuerden que esto es 3-5. Estamos en Loser Semifinal. Y veamos a nuestros jugadores. Por aquí, Lenguitas recibiendo algo de coaching. Y Lenguitas pensando un poquito más en qué escenarios tiene que banear. Veamos. Tenemos a Snake. Tenemos a Joker. Excelente. Mucho mejor esta escena. La Cruz de Celaya apoyando a su jugador. Aero ha tenido una muy buena racha el día de hoy. Ha estado usando sus personajes Joker y Donkey Kong. Muy sorpresivos. Joker de vez en cuando muy agresivo y aprovechando todas las bondades que ofrece Arsene para concretar los stocks rápidamente. Ahora viene coaching en parte de compañeros de la ciudad de Querétaro. Y bueno, Lenguitas ha elegido ya el escenario.
Ambos jugadores ya tienen a su personaje. Y que comience el segundo juego. Muy bien, el concierto de cada sábado, como ya estamos acostumbrados, comienza. Y también las hostilidades entre Donkey Kong y Snake. Empieza la lluvia de proyectiles, la lluvia de downers. Ahí Donkey Kong tomando los proyectiles. Uy, parecía ahí que se iba a animar con las palmadas para hundir a Snake a un porcentaje muy temprano. Cuidado ahí. Wow, parecía que iba a aprovechar esas plataformas para un potencial secuestro. Recordemos que en Smash 4 Donkey Kong le tomaba un una gran ventaja a los escenarios que tenían plataformas, porque podía secuestrar a sus contrincantes. Ahora muy bien, Snake muy inteligente, poniendo granadas en cualquier parte del escenario para evitar contacto con Donkey Kong. Y pues sí, al tener las granadas por todos lados, permiten espaciar. Uy, esa lectura y redacción exquisita entrando ese forward smash. Sin embargo, Lengüitas no deja de esparcir las granadas por todos lados. Muy bien, la dormilona y el optir para terminar con el primer stock de Aero. Aero cargando su puño mágico del simio en una de las plataformas de Town and City. Y santo Dios, se lo deja caer con toda la furia. Mientras Snake empezaba a recolectar algunas granadas para desarrollar su juego neutral, Aero sorpresivamente toma el stock con este neutral B totalmente cargado en la lluvia de backers. Muy bien, muy inteligente, Lengüitas poniendo el C4 a la mitad del escenario, condicionando la llegada de Donkey Kong. Ahora ahí, dejando algunas granadas, reaccionando a los potenciales ataques de Donkey Kong. ¿Viene backer? Uy, parecía era backer, pero una opción muy atrevida utilizando el neutral B totalmente cargado una vez más. Sí, le entraba Snake, se iba. Este sí le entró, pero no, vaya que tuve cero de razón. Ese backer, vaya, entró con las uñitas del simio. Parece el segundo. Uy, Shield Break. La granada lo despierta. Se lo lleva, lo agarra, perdona la vida de su contrincante. Y Snake responde con ese backer. Un poco de presión ahí en la orilla con los proyectiles de Snake que tanto nos encantan. Y bueno, solo se prolongó un poco lo inevitable. La stock de Lengüitas estaba ya muy bien trabajada, pero Donkey Kong ya también está en porcentajes altísimos, 190 de daño. Muy bien ahí, despejando el área. Santo Cristo Redentor, le suelta el neutral B totalmente cargado, sin miedo al éxito, y venía el segundo. Wow, la granada lo salva. Eso ya era un kill confirm de parte de Snake. Pero ahí viene el backer. Se le gana el backer. Las palmadas. Las palmadas era una opción tal vez un poco más segura. Pareciera que sí. Sin embargo, Donkey Kong quería entrar con una acción que fuera rápida. En caso de fallar, pudiera estar rápidamente en el escenario listo para el siguiente ataque. Muy bien ahí. Juego en el Edge. Santo Dios. Los tres stocks de Lengüitas fueron definidos por un neutral B. Vaya que los dos jugadores muy al pendiente de la reacción de sus contrincantes para aprovechar la desventaja, la reacción lenta y hacer la mayor cantidad de daño o concretar el stock. Muy bien, señores, es el momento de banear escenarios. Aero le toca banear dos escenarios para que Lengüitas pueda elegir el siguiente. Muy bien, chicos, recuerden que no pueden durar más de 30 segundos de coaching. Y bueno, vamos 1-1 en esta Loser Semifinal de Singles. Por ahí empiezan las preguntas entre la crew. Y viene este tercer juego ahora en Battlefield, donde Snake podría tomar ventaja de esas granadas puestas en las dos plataformas laterales. Ya lo hemos visto con varios jugadores de Snake, un grab hacia una de las plataformas, parecía el secuestro con
la lluvia de backers. Uy, parecía que Snake landeaba, ¿no? Se queda muy, de una manera muy inteligente, se queda encima de la plataforma esperando la reacción de Donkey Kong. Muy bien, empezando a sembrar de explosivos el escenario, tal y como le gusta, tal y como puede hacer su juego. Y ya ha hecho 94 de daño en Donkey Kong. Lluvia de granadas, excelente, para evitar cualquier grab peligrosísimo que pudiera hacer ahí. Parecía que, uy, en el C4, el secuestro. Y vaya, eso nos recuerda un poco Smash 4 una vez más. Lengüitas anticipa ese potencial upper para hacer DI. Ahora Donkey Kong lo condiciona con varios backers, tratando de hacer el juggling. Pero Lengüitas aprovecha con este jab poderoso de Snake y toma el primer stock. Venía, uy, de granada a C4. Iba a ser una combinación exquisita de parte de Lengüitas. Vienen las lluvias de granadas condicionando de una manera muy agresiva el regreso de Donkey Kong. Parecía ayer Gim. Se animó Snake, dejó de aventar los proyectiles, dejando espacio para que Donkey Kong pudiera respirar un poco. Donkey Kong está en el escenario ya. Lengüita se da cuenta. Despeja el área con ese intro D. Vienen las palmadas. No opta por las palmadas, opta por el downer poderoso. Lengüitas pierde su primer stock con un spike. Sin embargo, Donkey Kong ya tiene más de 150 de daño. Lengüitas, si hace un grab, no es necesario. Un downer y toma el segundo stock de aero. Esto está a favor de Lengüitas. Tiene todo el momentum en este momento. Valga la redundancia, sí, así es, como lo escucharon. Y viene el C4. Excelente combinación. Muy bien. Esas combinaciones muy vistosas nos encanta ver en Twitter y en otros lugares, pero ahora es en vivo, justo aquí en vivo en esta Losers Semifinal de LCA Querétaro. Y se levántate, voy por ti, jugando en una de las plataformas laterales. Snake lanzando las granadas, condicionando. Donkey Kong muy hábil usando su dash attack, sin embargo olvida ese C4 plantado en la plataforma de la lateral izquierda y explota al la menor indicación de Snake. Esto está 2-1 a favor Lengüitas. Y viene el cuarto juego. Cuarto juego. Tenemos un poco de quórum detrás de Lengüitas. Ahí concentrándose. Satomán Rodríguez González Saavedra. Y Paco Helio detrás. Esperando quién de ellos podría llegar a Losers Final. ¿Dónde? Satomán Rodríguez González Saavedra se despide. Esperemos que tenga muy buenos dulces sueños. Ok. Bueno, señores, después de esta breve interrupción de nuestro buen amigo Sato, que se ha tomado unas vacaciones de esto del staff, de estas cosas de cada semana, pero no puede evitar regresar al vicio, a la destrucción de cada sábado. Aquí Lengüitas ya baneando los escenarios y tenemos aero tomando las decisiones pertinentes para darle la vuelta a esto. Veamos cómo nos podrá sorprender. Excelente, el escenario ha sido elegido. Ahora vamos a los personajes. Lengüitas elige primero, parece que se quedará con Snake. Van a ir a Smashville, este escenario pequeño donde cualquiera de los personajes puede tomar mucha ventaja. No hay mucho lugar donde se pueda cambiar aquí. Snake sembrará bombas por todos lados para evitar el contacto con Donkey Kong. Y ya regresamos a la acción del cuarto juego. Esto ya está a favor de Donkey Kong por 46%. Lluvia de backers, parecía el secuestro. Es otro backer para más placer. Está esperando el landing. Una pequeña variación de parte de Snake. Venía con todo para hundirlo. Un poco de proyectiles. Solo era un bait para condicionar a aero y entrar con estos golpes poderosos de Snake. Una granada en el aire explota justo junto con aero. Snake ya está emparejando porcentaje. Están a 30% más o menos de ventaja. Los dos con porcentajes en los que un buen golpe podría acabar con el stock de cada uno. C4, uy. Donkey Kong por obra y gracia de la changa guanga sigue vivo después de una explosión directa quema ropa de C4. Haciéndole parry el resto de las explosiones.
Por ahí Lengüita está esperando un posible rol hacia atrás para que Donkey Kong cayera exactamente en el C4 que está en la parte posterior del escenario. ¡Wow! Eso estuvo excelente. Sin embargo, Lengüitas lo anticipa, se hace hacia atrás y termina el stock con este backer. Viene la lluvia de backers ahora de parte de Aero. Muy bien, dos backers. Snake aguantando, excelente, ahora haciendo la presión con los proyectiles. Donkey Kong parecía que empezaba a hacerle daño con este OP, sin embargo es interrumpido con el up smash de Snake. Snake tratando de tomar control del escenario con los proyectiles, condicionando la posición de Donkey Kong en la plataforma central de Smashville, que ahora es fija, tiene sus bondades, mucha gente también se queja. Cuidadito ahí, muy bien, inteligente con ese tip, rapidísimo. ¡Uy! El rip con ese forward smash con todo el poder del simio para tomar el stock que era necesario. Se queda sin hacer nada recibiendo el jab. Uy, el up smash de Snake. Viene Nikita. Uy, Lengüitas estaba leyendo el recovery de Donkey Kong. C4 todavía listo para la acción en la plataforma central. Y Snake se anima. No le tiene miedo al éxito y termina con este up tilt. Muy bien, condicionando la llegada de Donkey Kong en la parte central. Donkey Kong queriendo llevárselo con la lluvia de backers. Sin embargo, las granadas evitan el movimiento de Donkey Kong. No se va aún. Snake, excelente DI. Sin embargo, no pudo evitar este último backer. Y esto está 2-2, señores. 2-2. Tenemos a la Changa Wanga. Ahora van a heredar dos escenarios. Lengüitas tomará la decisión del escenario final, nuestro quinto juego de Luster Semifinal. Y bueno, ahí lo tendrá que elegir personaje primero también, una vez que Lengüitas elija el escenario. La gente aclamando a Sato, no te vayas por favor, no te vayas, regresa por favor, no te lleves la capturadora, no podremos hacer stream si te la llevas. Muy bien, señores, aquí estamos esperando la decisión de Lengüitas, también recibiendo un poco de coaching. Esto pues tratando de ser recíprocos. Aero recibió coaching en el intervalo anterior, Lengüitas ya lo tuvo ahora también. Ya también eligiendo el escenario, los personajes, y estamos listos para nuestro último y quinto juego. Quinto juego, quinto juego, quinto juego. Y nos vamos a Kalos con una cancioncita de esas poderosísimas de Pokémon que nos encantan. Por ahí empieza a regar las bombas por todos lados como si fuera jardín de señora el domingo. Muy bien, sabe Snake que tiene que hacerlo, sabe que de otra manera Donkey Kong tendría carta abierta, tenía la puerta abierta para hacer daño con sus backers, con algún grab, a un follow up. Y muy bien, mientras tanto Snake tomando. Uy, parecía que se animaba al Spike. Alcanza a cachar el landing de Snake. Justo parándose justo encima del C4. El C4 está listo. Snake lanzando las granadas. Excelente ahí. Doble detonación. Ya haciendo 25% en Donkey Kong. Donkey Kong 99%. Backer de Snake, excelente, haciéndose hacia atrás, leyendo la reacción de Donkey Kong. Uy, el upper, peligrosísimo, no alcanza a conectar bien. Solamente se queda en el susto. Uy, el C4 en la orilla, cayendo justo en el donde te puedes recuperar. ¡Y Kalos! ¡Santo Cristo Redentor! Viene el Spike. Lengüitas necesita un juego óptimo, que sí lo puede lograr con sus proyectiles. Mucha paciencia para poder darle la vuelta a este juego. Y aquí lo tenemos, el primer stock de parte de Lengüitas. Donkey Kong tomando un poco de aire, sabe que tiene la ventaja. Y Lengüitas sabe que tiene que jugar muy, muy inteligente, casi nada arriesgado. Excelente, C4, 32% sobre Donkey Kong. Viene el dash attack. Donkey Kong se anticipa, salta. Veamos cómo intenta atraparlo ahí en la orilla. Bien, muy bien. El C4 solo era el bait para un neutral air de Snake, tomando posesión de la parte central del escenario, regando un poco más de proyectiles. Y vemos cómo la gente se empieza a amontonar detrás de nuestros jugadores para ver esta partida emocionante. Viene el upper de parte del Chango. Viene ahí, cuidado. El grab se lo lleva. No a uno. Uy, Snake con excelente DI se alcanza a zafar de estas palmadas asesinas, poniendo el C4.
Muy bien, Lengüitas, tomando esa calma necesaria, tomando este stock, y todavía se puede. Esto está un stock a un stock, una ventaja de 88%. Snake jugando de una manera muy, muy, muy paciente. ¡Wow! Eso iba a ser un jugadón de aquellos. Uy, parecía que le volví a leer la reacción de Snake con un neutral B de Donkey Kong. Esto vemos cada vez cómo se empieza a acelerar. Venía el Shield Break. Ese golpe de Memale Madres Tuyutsu. Uy, excelente jugada de parte de Lengüitas. ¿Qué pasa? ¿Se va? No se va. Excelente idea. Y de parte... ¡Uy! El C4... ¡Oh, lo había visto! ¡No puede ser, señores! Esta loser final estuvo cardíaca. Parecía que Lengüitas le estaba dando la vuelta. Iba desde 0% a una ventaja de 88% de daño de parte de Aero. Esas conversiones que se aventó Lengüitas, estuvo a nada. Cuando le pegó el upper, sentíamos que ya se nos iba este chango guango morado. Y vaya, la presión, los E4s escondidos debajo de Kalos. Muy bien, muy buen juego de parte de Lengüitas. Aquí se demuestra que nunca debes darte por vencido, que puedes darle la vuelta a esto. Muy, muy emocionante. Y no se despeguen porque viene nuestra Losers Final. Viene el puño del simio contra... Ay, contra esta Chic. Chic, ama y señora de los combos. Y bueno, nos vemos en Losers Final.